Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por conectaros en una nueva formación sobre intervención en atención temprana. Hoy comenzamos la cuarta parte, que va a girar en torno a la planificación y el diseño del proceso de evaluación. Ahora mismo somos 700 personas conectadas. Comentaros que para el día de hoy tenemos a tres personas que van a impartir el curso, que ya conocéis de sobra, que son Carmen Serrano, que es la coordinadora del CDIAT de Aspana, de Campo de Criptana, Carolina Izquierdo, la coordinadora de ADAPEI de Albacete, y como siempre Amarga Cañadas, nuestra compañera de la Universidad Católica de Valencia. Comentaros que tenemos a dos compañeras en el chat, que es ahí donde podéis poner todas las preguntas. Y tanto Paola de la Mano, la responsable de atención temprana de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, y María, responsable de atención temprana de Plena Inclusión Castilla y León, van a estar ahí toda la horita respondiendo a vuestras preguntas. Deciros también que el próximo miércoles volvemos a tener otra nueva sesión, la parte 5 de esta formación de teleintervención, así que os esperamos también el miércoles 29 de abril. Y a lo largo de la sesión veréis que mis compañeras Paola y María os van a lanzar una encuesta al chat que os iremos pidiendo que respondáis. Es una encuesta muy parecida a la de la semana pasada, y también en esa encuesta la última pregunta tiene mucho que ver con la satisfacción de las formaciones que estamos teniendo en teleintervención, en esta formación, y también os pedimos un poco, bueno, vuestros consejos o ideas de qué es lo que queréis seguir formando. Y yo creo que nos va a dar como muchas pistas para seguir, bueno, acompañando todo este proceso. Así que, si os parece, voy a dar paso a Marga. Y nada, todo tuyo, Marga. Marga, no te escuchamos, no sé si estás silenciada. Ahora, Marga. ¿Sí? ¿Me escucháis? Perfecto, perfecto, Marga. Vale, perdonad, es que está así como temblando y no sé por qué. A ver, voy a intentar quitar esto de arriba. Porque no sé si es un problema mío, pero es como que empieza a ver un montón de cosas en la pantalla. Sí, ya voy a cerrarlo. Vale, ahora. ¿Se oye, no? ¿Se escucha bien? Perfecto, Marga. Vale. Bueno, pues lo primero, agradecer a todos que nos encontremos un día más aquí. Y como decía Sofía, pues la sesión la hemos montado entre varios compañeros y voy a empezar un poco yo situando de nuevo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso de evaluación. Ay, no sé por qué no pasa. Estoy teniendo hoy, me parece que problemas con la conexión. Ahora, el proceso de evaluación, de manera muy rápida, recordar que el otro día, y es en lo que vamos a ir versando todo el tiempo, nos estamos guiando por lo que son las prácticas recomendadas. Al igual que hicimos, comentamos que las prácticas recomendadas son las que tienen mayor evidencia, ¿no? Y que sirven para cualquier tipo de población. El otro día, al final, había muchos comentarios sobre qué pasaba con niños con parálisis cerebral. Todo lo que estamos hablando durante todas las sesiones se puede aplicar a cualquier tipo de niño con o sin discapacidad que tengan riesgo de padecerlo. Es para los niños que tienen un criterio de entrada a atención temprana. Y además en cualquier lugar y cualquier profesional, los fisios, los logopedas, los terapeutas, etc. Hoy nos vamos a centrar de todos los tópicos que hablan en atención temprana, en las prácticas recomendadas, en el proceso de evaluación. ¿Qué es importante saber de la evaluación dentro de la atención temprana? Bueno, pues lo más importante es que sepamos que la evaluación nos tiene que servir para conocer cuáles son las fortalezas, las necesidades, los intereses del niño, así como las prioridades de la familia. Pensar en evaluaciones, yo ahora en teleintervención, ¿qué necesito conocer? Esto, lo sé ya, perfecto. ¿Cómo? Ahora, por supuesto, a través de las rutinas.
¿Qué rutinas? Igualmente, no las que yo piense, sino las que sepamos que son de interés para el niño, que los padres sepan identificar cuáles les gusta al niño y también que haya disponibilidad de la familia. ¿Qué rutina va a ser cómoda por horario, por tiempo? Y una de las cosas que nunca podemos olvidar es la parte técnica, la cualificación técnica de cada uno de nosotros. ¿Qué sabemos sobre la evaluación funcional, ¿no? ¿Qué conocimientos tenemos en lo que ha ido en los últimos 30 o 40 años sucediendo en la evaluación? Bueno, pues yo creo que lo más importante es entender que ya en 2007, a mí me gusta mucho esta declaración de Bagnato, que decía que la evaluación muchas veces se hacía con actividades inusuales, por ellos, porque los metemos en un despacho, es algo artificial, con juguetes, que pueden ser más o menos motivadores, pero no son los suyos, alrededor de una mesa y en un entorno que es antinatural para ellos. Y además, muchas veces incluso con una persona que no conocen de nada. Yo recuerdo épocas en las que entraba el niño a evaluar y la familia incluso se quedaba fuera. Y decíamos, el niño llora. Claro, normal que llores, y eso hasta es buena señal, porque se ha quedado con alguien que no conoce, ¿no? Entonces yo creo que hasta hemos pasado por esas etapas, otras en las que entraba la familia de mero espectador, ¿no? Pero nosotros dirigiendo todo con nuestros materiales. Y lo que él dice es que deberíamos de observarlos en su entorno natural. Ahí es donde vamos a tener la información más auténtica y mucho más descriptiva del niño. Él también considera que si recogemos información de sus cuidadores y nosotros los observamos a los niños interactuando con esos cuidadores, no tanto como con nosotros, es cuando realmente vamos a tener una evaluación realista de las fortalezas del niño y cuáles son las prioridades de intervención. No podemos olvidar en todo esto de evaluación la CIF, que es funcionalidad. Lo de la funcionalidad no es algo tampoco novedoso, ni tampoco es de la atención temprana. No creo que haga falta recordarlo, pero sabéis que ya en la Asamblea Mundial de la Salud, en el año 2001, se aprobó la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud. Y ya desde entonces, en todos los ámbitos, en todos los idiomas, en todos lados del mundo, la gente maneja la CIF porque hemos entendido que la persona no es solamente la parte física que tiene como discapacidad. Por lo tanto, no la puedo evaluar como tal. Tengo que evaluarla en su ambiente y además no simplemente viendo lo que no puede hacer el niño. Muchas de las escalas antes, y siguen estando, nos dicen en qué percentil está el niño, siempre por debajo de. Muy pocas nos hablan qué nivel hace el niño, ¿no? ¿Dónde está el niño a nivel de funcionamiento? Valoramos la patología más que valorar el funcionamiento. Yo voy a poner ejemplos muy sencillos de lo que eso también significa en la práctica. Cuando yo evalúo en estos contextos, estoy evaluando a un niño en un entorno con unas personas y con unos materiales, que va a ser muy diferente lo que el niño en sí nos va a poder mostrar en este ambiente, en este contexto y con sus materiales, personas o animales con los que está interactuando. Igual ocurre en otros ámbitos, la discapacidad física. Evaluar al niño en nuestro contexto nos va a dar una información que sabemos que no tiene por qué generalizarse ni ser luego la que le va a ser funcional a este niño. Y luego el contexto. El contexto es muy importante. Seguramente a muchos de vosotros que hoy ponga estas siglas os da pánico. Os da pánico con todos los ERTEs que están existiendo, ¿no? ¿Qué nos viene a la memoria a todos? Las siglas del Instituto de Empleo, ¿no? De Servicio Público. Pero estas mismas siglas, si estuviéramos en Portugal y en estos momentos nos hiciera falta, significa Instituto Nacional de Emergencia Médica. Una misma nomenclatura, unas mismas siglas, dependiendo del contexto en el que estemos, va a significar una cosa u otra. Los niños, de igual manera, no van a ser igual, ni van a funcionar igual, ni porque no les va a servir para la misma utilidad ni el mismo objetivo hacerlo en un contexto que no es el habitual para él, que cuando están en un contexto en el que tienen realmente una necesidad. Y bueno, Müller decía que todos tenemos diferentes fortalezas y debilidades al aprender cosas. Del mismo modo, no todos demostramos de la misma manera las habilidades que hemos aprendido. A mí me gusta mucho esta viñeta que dice: no quisiera estar en el lugar de mi seño, que tiene que encerrar en una nota todo lo que aprendí en este trimestre. Lo que no logré entender, las ganas que le puse a esa tarea, pero que no me salió. Lo que pude compartir en clase porque me interesaba y lo que no llegué a escuchar porque me dormía.
¿Cómo lo hará? Bueno, si pensamos un poco en esas escalas que nos salen percentiles, nos salen números, lo que estamos haciendo realmente es lo mismo que esta niña está pensando que hacen de ella sus profesores. ¿Y para qué sirve la evaluación? Yo creo que lo más importante, como nos van a explicar con las compañeras, es que tengamos claro para qué evaluamos, cómo vamos a evaluar y qué es lo que vamos a evaluar. Esa es la clave, ¿no? No es coger unas escalas por cogerlas o porque me lo diga alguien, no. Es qué evalúo, cómo voy a evaluar y para qué estoy evaluando. Y saber, por supuesto, cuál es nuestro propósito. Justo anoche estábamos terminando de preparar esto y llegaba el último documento que se ha publicado sobre la evaluación en la División de Educación de Estados Unidos, y volvían a repetir cuál era el propósito. El primero, el screening. Hay escalas de screening. ¿Qué significa eso? Una escala de screening es saber si el niño entra o no entra, si cumple los requisitos para entrar a la atención temprana, ¿eh? Y tenemos que usar escalas que nos permitan saber por qué entran. No lo podemos hacer a un juicio personal de cada uno de nosotros, ni con una escala estandarizada. Para determinar, por supuesto, también qué ocurre con los contextos educativos. Esos niños que tenemos en transición o que están ya en el entorno escolar, igual hay que usar escalas funcionales que nos permitan saber realmente en qué momento necesita un apoyo. Para planificar el plan individualizado y para identificar y hacer un seguimiento continuo de qué progresos vamos teniendo en el niño y cómo estamos mejorando la calidad de vida de la familia. Fijaros, sabéis que a mí me gustan mucho las metáforas y yo lo comparo esto de la evaluación como un armario. Pensad que la familia tiene cada una su armario, mejor o peor, ¿no? Pero tiene un armario. Y de momento llega el niño. Esa estructura, esa organización que ellos tienen dentro de su organización, ¿qué nos pasa? Que se empieza a desmontar, ¿no? Se nos empieza a desorganizar porque ese niño hace que se nos desmonte todas esas prioridades, esas necesidades, ¿no? Cuando entramos en atención temprana se sienten muy desbordados. ¿Pero qué está ocurriendo? Que cuando la familia se ve desbordado ante este momento, ¿no?, de cantidad de necesidades y prioridades que tiene, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es cómo ayudarles a tomar decisiones. Ese es nuestro objetivo. En un armario uno puede coger, y también me comentaban las chicas que ahora hay gente, ¿no?, youtuber, que te ayudan a ver cómo organizar tu armario. Hay gente que lo va a poder hacer por temporadas. Se pone la ropa invierno, verano, otoño. Gente que hasta se lo va a poner por colores, ¿no? Las prioridades de la familia cada una van a ser una, el cómo lo quiere organizar, ¿no? Y otros que tienen otro tipo incluso de armarios. Hay muchos modelos de armario. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer cuando evaluemos es tener en cuenta que ninguna familia viene con un armario vacío. Evaluar no es ahora yo te voy a organizar a ti un armario. Yo voy a pensar en cómo tiene que ser tu armario. No es eso hacer una buena evaluación. Una evaluación, lo primero es ver qué tipo de armario tiene cada familia. Incluso aquella que a lo mejor no tiene ni siquiera una estructura de armario como nosotros podamos entender. Vienen con una, las familias vienen ya con sus creencias, con sus culturas, con su nivel de educación, su rol parental, su situación socioeconómica. Y al evaluar, eso hay que tenerlo en cuenta. Fijaros, incluso que puede pensar alguien que eso es tener la ropa organizada. Seguramente hasta para mi hijo eso es tener la ropa organizada. En el suelo tiene la ropa sucia. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Pero ¿qué es lo más importante? Que entendamos una vez más a la hora de evaluar cómo, qué y para qué lo estamos haciendo. Carolina, te paso la palabra. Voy yo primero, Carmen. Buenos días a todos. Bueno, pues enlazando un poco con lo que os ha comentado Marga, pues os vamos un poco a contar Carolina y yo pues algunas pinceladas, ¿no?, de eso, para qué evaluamos y cómo lo podemos hacer y el rol que cada miembro del proceso de evaluación vamos a tener. Entonces, bueno, en esta diapositiva paso rápido, simplemente deciros que nos vamos a centrar un poquito más en lo que es en la parte de la evaluación inicial, ¿no?, en lo que vamos a necesitar recabar para establecer un plan de apoyos. Entonces, dimensiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de la evaluación en atención temprana, pues por un lado la familia. Con respecto a la familia, pues necesitamos un poco lo que comentaba Marga, pues identificar con qué preocupaciones llegan a atención temprana, qué cosas son las que ahora mismo para ellos son principales y prioritarias para empezar a cambiar,
con qué recursos cuenta, de todo tipo, desde la red de apoyos que hay a su alrededor, hasta pues eso, las condiciones materiales, económicas que, con las que cuentan, ¿vale? Porque todo eso va a influir de cara a la intervención que podamos luego planificar. Y por otro lado, y como no menos importante, todo lo que tenga que ver con los aspectos del niño. Y como decía Marga, no tanto centrándonos en lo que no sabe hacer y no puede hacer, sino vamos a intentar identificar cosas que ya sabe hacer, qué habilidades ya tiene, qué habilidades están emergiendo, qué es lo que le interesa, dónde él participa o en qué actividades él está participando de buen grado. Y todo eso, sobre todo, cómo lo ve también la familia, ¿vale? Porque muchas ocasiones en la evaluación nos damos cuenta que a lo mejor hay cosas muy positivas que el niño está haciendo y la familia no lo percibe como tal, porque están a lo mejor como muy, muy cerradas en lo negativo, ¿no? Les acaban de dar un diagnóstico y a lo mejor están en el no, no va a ser capaz, no va a poder hacer. Entonces es interesante ver también cómo percibe la familia esas habilidades y que el proceso de evaluación nos ayude a ello. Entonces, una vez que uno inicia una evaluación, espera obtener unos resultados. Y en este caso nos interesa ver resultados tanto en la familia como en el niño. Con respecto a la familia, el objetivo principal que buscamos es que a la larga esta familia adquiera competencias para estimular el desarrollo y aprendizaje de su hijo, así como la fuerza, ¿no?, para hacer que su hijo y ellos como familia puedan participar de manera natural en todas las actividades de la vida diaria, así como en los recursos que existen en la comunidad. ¿Cómo se va a traducir ese objetivo general, ¿no? ¿Qué aspectos concretos tenemos que ir consiguiendo a lo largo de este proceso de evaluación? Pues por un lado, conocer las fortalezas, hacerles a la familia que identifiquen esas fortalezas y habilidades que tienen los niños, así como sus necesidades, que conozcan sus derechos y luchen por ellos, ¿no? Que sean los primeros abanderados en conseguir que se eliminen las barreras que el contexto pueda tener para que sus hijos puedan participar. Por supuesto, el ayudar a su hijo a desarrollarse y aprender, y eso lo vamos a ir consiguiendo con la intervención, ¿no?, la adquisición de estrategias. El que identifiquen sus redes de apoyo. Muchas veces vienen las familias y cuando les planteas un poco, bueno, ¿y en quién te apoyas o con quién cuentas o quién te puede ayudar en esta situación? Muchas veces se dan cuenta de que tienen a lo mejor mucha más gente alrededor que puede ayudar en esta situación de la que ellos pensaban. Entonces es importante hacerles aterrizar en eso. Y luego, por supuesto, lo que hemos comentado, que puedan tener acceso a todas las actividades que la comunidad ofrezca y en las que ellos quieran participar. Con respecto a los resultados que esperamos en el niño, pues por supuesto que el niño vaya desarrollando habilidades socioemocionales positivas, incluyendo las relaciones sociales, que vayan adquiriendo un uso y conocimiento, que adquieran y utilicen conocimientos y habilidades, pues desde el desarrollo del lenguaje temprano, la comunicación, como otro tipo de habilidades. Así como se espera que utilicen comportamientos apropiados que les permitan satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir todo esto? ¿Cómo hacemos que la familia en este proceso de evaluación vaya participando? Pues por un lado, la idea es que la familia pueda elegir en cierta manera o que demos la posibilidad de que la familia elija cómo quiere participar. Nosotros tenemos que dar información de lo importante que es para nosotros recabar toda... pues todo aquello que pasa en su día a día que a nosotros nos pueda servir para planificar una intervención. Pero ellos pueden decidir cómo quieren compartirlo. Puede ser a través de interacciones con el niño, en sus rutinas donde nosotros simplemente observemos, puede ser proporcionando información sobre lo que le gusta a su hijo, en lo que le gusta participar, qué le gusta hacer a todos, o incluso a través de preguntas o cuestionarios más o menos estructurados. Y por otro lado, a nosotros nos interesa que la familia se involucre en esta actividad por el mero hecho de que les vamos a ir ayudando a que vayan identificando esas cosas que a sus niños se le dan bien y que a lo mejor antes no habían detectado, qué cosas les interesan, porque hay veces que obviamente las familias son las que mejor conocen a su hijo, pero en ocasiones a veces les es difícil encontrar qué es aquello que al niño le interesa, porque a lo mejor no entra dentro de los parámetros habituales. Entonces, el identificar que al niño hay cosas que le motivan también es útil porque eso nos va a guiar luego en la intervención. Y, por supuesto, aquellas preocupaciones en relación a las necesidades que tiene su hijo. Entonces, esto nos lleva un poco a ver qué rol puede tomar la familia en ese proceso de evaluación. Y entonces vamos a ir desgranando pues, distintos grados de participación, ¿no? En un primer lugar, puede haber situaciones de evaluación en las que la familia simplemente sea un receptor. Es decir, el profesional es el que hace la evaluación, es el que emite unos resultados y le da una lista de pautas a la familia para poner en marcha. En otro momento puede ser que la familia sea un observador, es decir, el profesional está haciendo una evaluación y el padre puede estar observando lo que el profesional hace.
Otro momento que puede adoptar la familia, otro papel, el de informador, son esas situaciones en las que la familia nos traslada información del historial médico del niño, cómo han ido evolucionando en el desarrollo, con lo cual ya están tomando un papel un poquito más activo. Pueden describirnos, ¿no?, a través de a lo mejor herramientas que faciliten que ellos puedan contarnos cómo es su niño, qué les gusta, cómo participa en las actividades, qué han intentado ya ellos para conseguir que participe mejor. Otro momento puede ser el hecho de que la familia sea un intérprete, es decir, ellos ya entienden por qué su hijo hace las cosas que hace y por qué da las respuestas que da. Y en última instancia, la forma como de mayor participación que puede tener una familia en este proceso es el de validar los resultados de esa evaluación. Es decir, que si ha participado de manera activa, al final los resultados lo van a sentir como algo suyo, ¿no? Y pueden decir, pues mira, estoy de acuerdo con lo que ha salido porque realmente refleja nuestra realidad. Como podéis observar, pues el grado de participación en todo este proceso pues va del más pasivo al más activo. Entonces, nuestro objetivo como profesionales es intentar que ellos sientan que tienen el máximo grado de participación en este proceso. ¿Cómo podemos el profesional participar en este momento? Pues utilizando herramientas que fomenten la colaboración de la familia en esa transmisión de información. Realizando entrevistas, ya sean formales o menos formales, pero intentando a lo mejor con preguntas abiertas recabar esa información que permita que la familia nos traslade lo que se le da bien a su hijo, lo que se le da mal, y que también nos permita a nosotros recabar sensaciones, ¿no?, de cómo el niño es de autónomo, cómo participa y cómo se relaciona con los demás miembros de la familia en las distintas actividades. Y por supuesto, durante este proceso, pues reflexionar mucho con la familia sobre lo que estamos observando, cómo se desarrollan los niños, qué oportunidades se le están dando en cada actividad de que él desempeñe todas sus habilidades e incluso de cómo ellos están a lo mejor potenciando en un momento dado determinadas habilidades del peque, ¿vale? Tiene que ser un proceso reflexivo. Y por otro lado, pues reconocer que es muy útil por partir de los intereses del niño, plantear actividades que sabemos que le gustan. Si se puede involucrar a los papás en la realización de alguna actividad, muchísimo mejor. Y nosotros pues, podemos ir recogiendo eso en nuestra escala estandarizada o en lo que nosotros estemos utilizando. Es interesante ir compartiendo las experiencias y las impresiones de lo que estamos observando, más que nada porque tengamos todo el tiempo la misma información, tanto la familia como nosotros. Esto va a dar lugar a que luego la toma de decisiones pueda ser basada en una información compartida. Devolver la información pues es útil ir comentando un poco nuestras impresiones de lo que se está observando, más que nada porque muchas veces hay mucha angustia y si esperamos a plasmarlo todo en un informe por escrito, pues esa espera a veces no es productiva. Y luego muy importante pues cuidar el lenguaje con el que nos dirigimos a la familia y el que plasmamos en los informes, ¿vale? Intentar adecuar un poco el lenguaje a la manera en la que ellos nos pueden entender y en caso de utilizar alguna terminología muy concreta, pues explicar a qué nos estamos refiriendo. Y, por supuesto, cuando hay barreras idiomáticas, pues intentar adaptar mucho el lenguaje o buscar recursos que nos faciliten esa comunicación. Entonces, bueno, un poco a grandes rasgos, estos serían un poco los roles y lo que buscamos de la evaluación. Y a continuación, Carolina, pues os comenta un poco cómo podemos llevar esto a la práctica y más concretamente ahora con la situación de la teleintervención. Gracias y un saludo. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Me oís bien, verdad? Bueno, pues, ¿y cómo hacemos esto de la evaluación, ¿no? Y más ahora en esta situación. Ya nos ha dado algunas pinceladas Marga, pero vamos a entrar en profundidad un poquito más. A ver si funciona esto. Ay, no sé por qué no funciona ahora. Vale, bueno, sabéis, todas estamos haciendo evaluación en nuestros centros y sabéis que están los instrumentos que nos dan una posibilidad de evaluar de manera más formal y otras herramientas que nos dan esa evaluación informal. ¿A qué nos referimos con la evaluación formal? Pues esos instrumentos que ya hay validados, que son los mismos para todos los niños o todas las familias, que están hechos para medir lo que están destinados a medir, o sea, que se ha comprobado que son fiables y miden lo que quieren medir y bueno, y nos van a dar sobre todo como un nivel de desarrollo, ¿no? En comparación con la población normotípica, pues nos van a dar el nivel en el que se encuentran.
aquí tenemos, bueno, pues os suenan estas imágenes, ¿verdad? Pruebas con un material que nos dicen cómo utilizarlo, unas instrucciones muy, muy concretas, entrevistas más estructuradas, tipo ADR o algo así, que lo hacemos con las familias, pero está todo muy, muy medido, y luego pues esos típicos perfiles que nos dicen en qué punto se encuentra el nene. Bueno, estas pruebas pueden ser funcionales o no. Nos encontramos pruebas, por ejemplo, una WIPSI o una Merrill, que nos dicen qué nivel de desarrollo tiene el niño en las diferentes áreas, y no tiene por qué estar relacionado cómo aplica el niño en su día a día este nivel de desarrollo, ¿no? Y luego pues hay otras como la Meiser, que también nos dice el nivel de desarrollo que tiene de manera funcional en su día a día y en cada rutina. Entonces, bueno, la parte que no es funcional, pues lo que decía Marga, nosotros buscamos una evaluación que sea funcional, que nos sirva realmente para planificar un plan de apoyos, que les sirva a la familia y bueno, y que nos sirva para nuestros niños con sus peculiaridades que tienen. A veces los instrumentos que están elaborados para la población en general no nos sirven para nuestros niños, ¿no? Y luego esa parte informal, ¿cómo hacemos la evaluación informal? Bueno, pues con entrevistas con las familias semiestructuradas que nos ayudan a conocer cuáles son sus prioridades, sus necesidades, cómo es su día a día, cómo perciben ellos ese día a día, y donde nos da información del funcionamiento de los niños en sus actividades, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues un tipo de estructura de entrevista donde tenemos un papel prácticamente en blanco y la vamos ajustando a las necesidades de cada niño y de cada familia. Y luego, pues ejemplos de su día a día que nos pueden dar mucha información, ¿verdad? Bien, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo hacemos esto en teleintervención? Que no estamos en el centro, que no vemos a las familias cara a cara. Pues tenemos que hacer un poquito de contorsionismo, porque tenemos el mismo cuerpo, pero lo tenemos que ajustar al espacio y a los límites que tenemos, ¿no? Incluso a veces nos puede doler, tenemos ciertos dolores, ¿no? No tanto de estar así metidos en una caja, pero de estar sentados tanto tiempo enfrente de una pantalla, ¿no? Bueno, pues ajustándonos a esta situación, pues tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué no utilizar instrumentos formales si nos van a dar una información muy clara de en qué punto está el niño? Y por supuesto, pues también utilizar esa evaluación informal. ¿Qué pasa? Que en la parte formal no podemos utilizar escalas modo WIPSI, que necesitamos un material muy concreto, y tenemos que utilizar escalas que estén basadas en la observación, que la podamos ir completando con lo que nos cuentan los papás, los que observan, lo que nos mandan en los vídeos. También tenemos, podemos ver vídeos donde comprobamos cómo adquieren esas habilidades y cómo las ponen en práctica en su día a día. Podemos hacer esas adaptaciones a las entrevistas por videollamada, ¿verdad? Una EBR, ya comentábamos el otro día, una EBR de 2 horas, de la manera que la venimos haciendo presencial, a lo mejor no la podemos hacer, pero sí podemos seleccionar unas poquitas rutinas y entrar en profundidad en ella y hacer esas adaptaciones a esta nueva situación. Y luego, ¿por qué no? Pues apoyarnos en un equipo de evaluación. Yo puedo mostrar un vídeo que me manda la familia a mi equipo y cada una pues centrarse, pues no sé, la fisio me dará información de qué fortalezas, qué necesidades, qué posibles apoyos puede necesitar en esa parte motora, mientras que la logopeda me puede dar la información que a mí me falte o me da esa otra perspectiva en la parte de comunicación, ¿no? Y esto a través de la teleintervención lo podemos seguir haciendo. Bueno, por supuesto que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Tenemos que buscar esa evaluación funcional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cada familia, cada niño es diferente, cada uno tiene sus rutinas, pero siempre tenemos al niño en el centro. Entonces, con la información que nos da la familia y que vamos obteniendo de cada rutina, ¿qué tenemos que preguntar o indagar para tener esa evaluación funcional? Pues en cada rutina, ¿no? ¿Cómo es de autónomo? ¿Qué es lo que es capaz de hacer por sí mismo
o por sí misma. Si puede pedir ayuda, si cuando ayuda, ¿cómo responde a esa ayuda? ¿Qué podría hacer más por sí mismo para su nivel de desarrollo o las fortalezas que tiene, ¿no? En cuanto a la participación, ¿cómo está de implicado? ¿Qué actividades le resulta más difícil? ¿Qué actividades le resulta más fácil estar atento? ¿Cómo sabes tú que está participando, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que indagar con la familia. Y en cuanto a las relaciones sociales, ¿cómo se está comunicando? Cuando los demás se comunican con él, ¿cómo está respondiendo? ¿Cómo se expresa? ¿Utiliza algún medio de comunicación que no sea el lenguaje oral? ¿Esos previos de la comunicación, cuando no hay lenguaje, están? ¿Nos está mirando? ¿Está conectando de alguna manera? Bueno, y como sabéis, bueno, pues estas son las tres áreas funcionales en las que suele estar estructurada, por ejemplo, la Meiser, pero luego nosotros tenemos en nuestra cabeza esas áreas del desarrollo con las que hemos valorado de manera tradicional, como es la motora, social, cognitiva y de lenguaje. Pues todas estas áreas están incluidas en estas tres. Podemos tener información en cada rutina de todas ellas. Vale, ¿y cómo recogemos la información? Bueno, pues en diferentes entornos siempre que se pueda, ¿verdad? Ahora a lo mejor no tenemos esa posibilidad, pero siempre que podamos, pues si conseguimos información de cómo se desarrolla el niño en el parque, o en la escuela infantil o en casa, pues seguro que tenemos una información más completa y más real. Yo me estoy acordando de una niña que nos enseñaron un vídeo de la escuela infantil donde estaban la típica niña cuidadora, ¿no? Llevándola, cogiéndola de las manos, invitándola a jugar, y ella tenía la mirada perdida, ni siquiera estaba mirando a la niña y por supuesto no respondía. Bueno, pues eso, nos hicieron saltar las alarmas y la escuela infantil nos derivó a la nena. Entonces luego la familia nos mandó un vídeo de cómo estaba funcionando en casa. Y en casa pues le estaba diciendo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a jugar. Y estaba respondiendo perfectamente a la comunicación con la madre, estaba atenta. Bueno, pues todos tenemos ejemplos de niños que cambian en los diferentes entornos y estaría bien tener información de todos los entornos. Y con diferentes personas, pues también sabemos que hay veces que los niños con su mamá o con adultos se comunican de una manera y con otros niños de otra y con los abuelos de otra. Pues vamos a recoger información sobre eso. Y en diferentes rutinas, pues hay veces que encontramos que tienen que no participan o no son autónomos en el momento de la comida y sin embargo en el baño que les chifla, pues están muy activos. Bueno, pues también nos da información de qué fortalezas y qué necesidades o qué intereses puede estar teniendo ese niño, ¿no? A lo mejor es que la comida no le motiva. Bueno, vamos a ver un vídeo, unos vídeos de una niña. Tengo una familia que estoy siguiendo con el protocolo de prematuro. Sabéis que hacemos una valoración cada cierto tiempo. Y justo esta semana me han mandado estos vídeos y se lo agradezco a la familia de África que me ha dado permiso para compartirlo con vosotras. Bueno, en este caso, como decíamos, ¿qué podemos hacer en teleintervención para hacer una valoración? Pues yo les he mandado la SQ, la parte de la edad de desarrollo que le corresponde a la nena. Tiene 13 meses corregidos y 16 reales. Ellos me lo van a completar y me lo enviarán esta semana y luego aparte me han estado enviando vídeos. Pues vamos a ver, y bueno, y también les he hecho una entrevista para ver cómo la van viendo ellos, si van viendo que hay progreso, bueno. Como vamos a ver los vídeos. Ahí quizá no se oyen. No, ¿verdad? Tengo que compartir un segundo. Tengo que compartir el sonido de la pantalla. A ver, ahora. Duérmelo tú, mi vida. Toma, duérmelo. Muy bien, mi amor, muy bien, princesa. Muy bien, mi amor. Echa la mano, África, échame la mano. Bien. Ala. Ahora hay que chócala. Bien. Oye, cariño, ¿dónde está la piececita de esto? Vamos a meter la piececita de esto. No hay, bola. Mete la bola tú, cariño, aquí. Métela tú. Bien. ¿Y ahora dónde? ¿Dónde la tienes que tirar? Ahora la tienes que tirar por aquí. Toma, tírala tú. ¿La tiras tú? ¡Ahí! ¡Bien! Muy bien. ¿Y le das al muñeco?
¿Le das tú al muñeco, princesa? ¿Dónde tiene la mano el muñequito? ¿Dónde tiene la mano? ¿Y las orejas? Cariño. ¿Andamos un poquito? Vente, princesa, vente. Vamos a andar un poquito, ven. Y ahora vamos a cantar un poquito también. Vamos, cariño. Vamos, prisa por papá, princesa. Muy bien. Dímelo tú, mi vida. Toma. Ay, no sé salir de aquí. Toma, duérmelo. Muy bien, mi amor. Vale, perdón por la parte técnica. Bueno, aquí estamos viendo, es que con este vídeo podíamos completar esos ítems, ¿no? De algunas escalas que nos preguntan. Pues tiene juego funcional. ¿Qué comunicación tiene? Tiene onomatopeyas, podríamos decir, ¿verdad? Incluso yo lo puedo compartir con mi compañera la fisio y ella me puede decir que el apoyo que está utilizando para ponerse de pie, aunque no llega a ponerse en este vídeo, pues es correcto, que para llevar 15 días andando, que me dijo la familia que llevaba, también tiene una marcha apropiada a la edad y al tiempo que lleva caminando, ¿verdad? Pues, y mirad, y hay otro que me envían de lo que es... A ver si lo puedo poner otra vez. Toma, mi amor. La galletita. ¿Qué es eso? Ah, la manita. Cierro, la abro y la... Venga, África. Venga. Pero ahora te tienes que comer un poquito la galleta. Cómatelo. A ver. Sí, la manita. La cierro, venga. La abro y la vuelvo. Venga, un poquito a la boca. Ven, mira. Mira, espera. A ver. Mira. Toma. Galleta. Amor. Venga, cómetela. Está buenísima. Venga, métetela un poquito tú en la boca. A ver cómo comes tú. Ah, muy bien. Ay, muy bien. Qué bien. Bien. Tenemos aquí el tupper preparado por lo que pueda pasar. Vale. Bueno, y en esta rutina, en este momento de comida, ¿no? ¿Cómo está participando ella? ¿Qué nos preguntaríamos cuando vemos este vídeo? ¿Está participando? Al principio parece que no, que se lo va a dar la mamá, pero luego ya vemos que sí, que es capaz de cogerlo ella, llevárselo a la boca, comer. ¿Podría estar involucrada de alguna otra manera? ¿Esto supone algún reto para ella? ¿Podemos plantearlo de manera que tenga algún reto más? ¿Qué comunicación hay, ¿no? ¿Qué puede estar haciendo por sí misma? Y vemos que con esto podemos ir completando nuestra evaluación funcional de esta niña. Vale, y luego no solo hacemos evaluación inicial para determinar si empezamos un plan de apoyos en esta niña, si viéramos una necesidad, pues empezaríamos a hacer un apoyo más continuado, ¿verdad? Sino que luego cuando ya estamos con ese apoyo con otras familias, pues tenemos que hacer una evaluación continua. Y esta evaluación, como sabéis, la hacemos pues casi que en cada visita o en cada sesión que estamos con la familia. Y también a veces cuando revisamos el plan de apoyo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que evaluar si están siendo efectivas nuestras prácticas, si el niño está progresando o no está progresando, y si no hay progreso, ¿qué está pasando? ¿Está pasando? ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesita más tiempo? ¿Necesita otras estrategias? ¿Está habiendo cambios en la familia? ¿Ha mejorado esa parte de interacción? ¿Ellos confían más en sus competencias como papás? Todo esto es lo que tenemos que ir viendo, ir reflexionando sobre qué estamos haciendo, tanto con la familia como nosotros, para ir haciendo los ajustes oportunos, cambiar nuestros objetivos, si es el momento de cambiarlos, o cambiar nuestras estrategias de acercamiento al nene y a la familia. Bueno, y en la parte más formal, pues le vuelvo a dar paso a Marga. Voy a dejar de compartir pantalla, Marga. Vale, pues sigo yo. Bueno, ya un poco para retomar todo lo que ellas estaban diciendo, lo que nos tenemos que plantear ahora es qué escalas vamos a utilizar, ¿no? Estáis haciendo un montón de preguntas por el chat sobre cuál utilizáis, cómo lo hacéis, quién participa.
Bueno, pues realmente escalas tantas como gustos. Yo creo que lo importante de esto es que nosotros también sepamos elegirlas. Incluso sabéis que están las escalas más de funcionalidad general del niño y luego hay algunas que, como decís, en prematuros cuál usáis o yo me gusta, quiero alguna más a nivel funcional del lenguaje, etcétera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre? Pues una vez más, ¿para qué y por qué evaluamos? Hay una cosa que yo siempre me pregunto y es en las sesiones de acogida. Nos hemos dado cuenta que a veces preguntamos cosas como la edad del padre y de la madre y la profesión. ¿Está mal? Bueno, pues sí o no, depende. ¿Para qué lo uso? Lo primero es para plantearme algún estudio que correlacione la edad o la profesión del padre y de la madre con lo que va a ser luego el desarrollo funcional del niño, las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de interacción. Si lo hay, pues perfecto, si ahora resulta que los padres que tienen entre 30 y 35 tienen más oportunidades de interactuar con su hijo, importantísimo que tenga la edad. El padre tiene 20, pues ya tengo algo en mi contra. Si resulta que uno por ser jardinero va a tener más oportunidades de interactuar que por ser catedrático en ciencias químicas, pues igual. Pero si no, ¿para qué estoy recogiendo esos datos? Muchas veces se recoge, lo que hemos hecho es copiar lo que hacen otros. Si nos damos cuenta, cuando hay datos que dicen que las madres mayores de cierta edad hay más probabilidad de tener hijos con síndrome de Down, es porque bases de datos de todos los Estados Unidos, de países enteros, donde se vuelca esa información. Pero muchas veces yo me daba cuenta que en el centro en el que yo trabajo, esos datos se guardaban en un cajón y no se volvían a utilizar nunca más. Esto es lo que pasa a veces con las evaluaciones. ¿Para qué estamos evaluando y qué dato me va a ayudar a mí ahora a la hora de lo que luego es la intervención? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, lo primero, ¿quién son los autores de esa escala? Puede parecer una tontería, pero yo creo que nos ayudará a leer sobre realmente esos autores, de dónde vienen, en qué trayectoria tienen evaluación, ¿no? La fecha en que se ha publicado. Claro, coger una escala del año de hace 20 y 30 años, pues tendríamos que plantearnos como coger un móvil de los que salieron hace 30 años. El rango de edad para lo que está hecha esta escala. Lo que decíais algunos comentarios, hasta los 3 años, hasta los 6, ¿eh? ¿Yo qué necesito? ¿O para qué? ¿No? Niveles de funcionalidad. El tipo, ¿es de screening? La SQ la estamos utilizando muchas veces como evaluación y es de screening. Y como algunos también decíais, el screening muchas veces ni siquiera depende de los centros. En mi comunidad autónoma el screening lo hacemos en los centros de atención temprana. En Madrid sé que no, en Baleares sé que no, pero dependerá cada uno de vuestros centros. Es más, estas escalas de screening incluso están hechas de vía telemática y en algunos sitios directamente lo rellenan los padres antes de entrar a un proceso de evaluación. ¿Qué propósito? ¿Para qué me va a servir? ¿Lo quiero solo para elaborar un plan individualizado? ¿O es un niño que ya está escolarizado y me interesa que incluya también el currículum escolar? La historia de esta escala, de dónde y por qué viene, ¿eh? Su trayectoria. Por supuesto, si está validada. ¿Qué información estadística tiene? Sabéis que la fiabilidad de una escala es fundamental a la hora de pasarla. No me puede servir para un niño, me tiene que servir para todos y en cualquier lugar. Si incluye unos dominios del desarrollo u otros, cómo se administra, por supuesto, cuánto me va a costar. Muchas veces decimos, esto es carísimo, no lo puedo comprar. ¿Cómo se recogen esos datos? ¿En qué idiomas están? Muchas están en inglés, pero no todas en español. Y si la familia va a participar o no en el proceso de recogida. Seguramente a los que os dediquéis a evaluación, que todavía muchos centros estáis en ese proceso, os va a gustar ver. Siempre cuando voy a pasar la diapositiva, no sé por qué, es como que se queda enganchado. Ahora, os gustará ver quizás estos documentos. Se descargan gratis y hay muchísimos más en internet. Los que ya me conocéis sabéis que siempre he hablado de ellos. Son documentos, cada uno de ellos, con 200, 300 páginas que recogen todos los tipos de escala de screening y de evaluación que existen hasta la fecha de publicación. Todos. Aquí no se trata que yo, Marga, os diga cuál tenéis que usar. Se trata de que los que evaluáis conozcamos bien cuáles existen y cuáles se adaptan más a nuestra realidad. Fijaros, en todos nos pone lo mismo que hemos dicho antes. Cada página va describiendo una escala con sus autores, su fecha de publicación, el rango, el tipo, todo lo que he comentado antes va una por una con todas las escalas que existen a nivel mundial.
Es más, fijaros, hay alguno de ellos que incluso nos lo van dividiendo por esas áreas que decimos antes. ¿Qué quiero? ¿Algo global de screening? Yo he hecho un corta y pega, ¿eh? Pero hay folios y folios sobre en qué escalas hay, quién los ha publicado, para qué edad me sirve y un descriptor de esa escala. Si me quiero centrar, no es que quiero algo más específico a nivel socioemocional del niño. Tenéis otra cantidad de escalas sobre ese tema. Quiero algo de comunicación a nivel motor, sensorial. Eso todos los fisios sabéis que muchas veces habláis. Pues nosotros usamos el grosso motor, usamos los que ya os conocéis vosotros. A nivel cognitivo, ¿no? ¿Cuál? NEPSI u otros que queráis utilizar. Si participa o no la familia, entrevistas para la familia. Y como os decía antes, quiero incluir también el currículum académico. Esto es fundamental, que los que sobre todo lleváis años exclusivamente dedicándolos a evaluación, no os tengo que decir yo ahora todas las que existen y cuáles están actualizadas. Pero aquellos que os queréis iniciar ahora, cualquiera, fisio, logopeda, terapeuta, todos podéis hacer uso y manejo de cualquiera de estas escalas. Es más, ¿queréis saber en qué idiomas están? También os lo pone las escalas. Fijaros, nos ponen tablas de... Les he puesto igual, ¿eh? Un ejemplo. ¿Para qué edad me sirve? ¿En qué idiomas están? ¿Quién lo publica? ¿Si se pueden pasar online o tengo que comprarlos en papel? La evidencia y la validación de cada una de estas escalas, además, ¿en qué idiomas se han validado? Sabéis que hay muchas escalas que están validadas en otros idiomas, pero luego están traducidas al español y no validadas para nuestra población. Todo eso lo podéis aquí descubrir en estas imágenes. ¿Qué más herramientas tenéis? Quizás ya no tan protocolarizadas en ese sentido. Nosotros trabajamos con el modelo basado en rutinas, el modelo del doctor Robin McWilliam. En su página web os podéis bajar todo, todo se puede descargar. Y también lo tenéis en español, en inglés, en portugués. Hay un documento que además lo hemos actualizado ahora y que también os lo vamos a pasar para que tengáis todas las bases sobre lo que es este modelo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo podáis tener. Ahí tenéis la checklist de evaluación de la entrevista en rutinas, tenéis la MEISER, tenéis cómo hacer una visita, cómo evaluarla, etcétera, etcétera. Y ya os digo que esto no es una formación que os diga la acreditación, ¿eh? Acreditados, pero sí que os da toda la información, como Robin explicaba muy bien el otro día en una webinar que hacía para Australia. La gente puede usar estos materiales para adentrarse. Ejemplos, como os decía, la MEISER. Es cierto que es de los 0 a los 3 años. Es cierto que es solamente traducida, no está validada. Ahora mismo ya se ha publicado en inglés, pero estamos en ello. Tenéis escalas también incluso para ver el nivel de autonomía, que se puede descargar en esa página, de la confianza de la familia en el funcionamiento del niño. Tenéis ejemplos de lo que sería preguntas para hacer la entrevista en rutinas en el manual que os he puesto y os vamos a pasar. Hay otras que ya, por ejemplo, la Piccolo, hoy voy a darle enhorabuena a la doctora Rosa Vilaseca de la Universidad de Barcelona, porque ayer me contaba que acababan de validar la Piccolo en español, y que es para ver la interacción entre el niño y los padres, para evaluarlo, de Rogman, de los autores de Parenting de hace muchísimos años. Y la EPS, que es una escala que sirve, participa la familia, y sirve para hacer la evaluación del niño de manera funcional, de los 0 a los 6, está en español, incluye además el currículum académico. Lo que ocurre es que no está validada, y de igual modo, pues ya hemos sido autorizados por la editorial, por Brooks, para empezar ahora el proceso de validación, que todos los que queráis os invitaremos a participar y así la podéis utilizar de manera gratuita y conocerla. Hay muchísimas escalas para todo esto. Incluso hablaban antes los papás, ¿cómo conocen a sus hijos? Fijaros qué sencillo y qué simple es esto. Hace ya tiempo en FACEX, otra página, las familias tienen que conocer a sus niños. Comentaba mi compañera Carmen, ¿cómo quiere participar la familia? A mí no me gusta rellenar escalas como madre. Me pongo muy nerviosa, ese tiempo me agobia. Pero en cambio no me importa que me pregunten. Mi rol de participación es más que me pregunten. Pero lo que sí que es clave es que los padres conozcan a sus hijos. Y fijaros esto qué sencillito, conocer sus intereses, sus motivaciones y conocer lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿De acuerdo? Hay muchísimas herramientas. ¿Por qué? Bueno, pues ya para acabar y por el tiempo. Volviendo otra vez a esa metáfora de los armarios, cada uno de nosotros
ya os digo, profesionales de todos los ámbitos, el psicólogo, el que se pueda ver más alejado, el psicomotricista, lo que llaman muchos sitios los educadores, que estáis más, bueno, psicomotricistas, creo que es lo que en alguna comunidad existe, en la nuestra no. A veces dice, ¿y yo puedo evaluar? Claro que puedo, lo que tengo que ver es cómo lo tengo que hacer. Cada uno de nosotros está claro que tenemos ahora que abrir nuestro armario de la evaluación. La parte de la evaluación es una competencia de todos los profesionales. Cuando abrimos ese armario, ninguno lo tenemos vacío, ninguno, ni nos tiene que dar miedo abrir ese armario. Ese armario, que parece que ahora alguien pueda sentir que no ha hecho nada, sabéis que no se trata de que con todo lo que había empecemos a tirar nuestras maneras de evaluar. No se trata para nada de tirar nada. Lo que se trata ahora es que nos pongamos a pensar qué hay que hacer con esas escalas que estamos utilizando. Una va más preguntarnos para qué, por qué, con qué sentido y luego eso, qué va a servir para el niño en su día a día. Fijaros, a veces parece, ¿no?, que las escalas son como ese tsunami que a todos nos agobia, el proceso de evaluación. Es algo muy engorroso para algunos que no estamos acostumbrados, como lo hacíamos antes, a evaluar. Y ya bueno, nos parece que una familia participe va a ser imposible. Pero desde hace tiempo se está demostrando que las escalas no tienen que ser para que nos agobien. Tiene que ser para que nosotros las manejamos y podamos surfear con ellas. Cada uno va a tener su armario, con su orden, más bonito, más feo. Pero va a ser el orden y el armario de cada uno. Nosotros lo que os aconsejamos es que vosotros seáis el director de esa historia de la evaluación y que os pongáis a dirigir vuestra película. Muchas gracias. Bueno, pues ahora damos paso al turno de preguntas, el ratito que queda. Algunas yo las he ido ya viendo y ahora ya pues que vayáis contestando. Si queréis empiezo yo. Había una por ahí del protocolo de prematuros que querían conocer cómo es. Bueno, simplemente es que como la prematuridad es un factor de riesgo, pues nos derivan a los niños prematuros directamente desde neonatología o desde pediatría y entonces empezamos a hacer unas valoraciones cada cierto tiempo. Al principio son más continuadas, cada 3 meses. Suele estar la fisio normalmente conmigo, con la psicóloga o pedagoga del centro. Y si todo va bien, pues se le va dando información de cómo debe ser el desarrollo más o menos en esa etapa, se habla con los papás, se acogen un poco las preocupaciones o bueno, las dudas o simplemente compartir cómo va y ya está. Y si en algún momento se detecta que empieza a haber algún desfase en el desarrollo, alguna preocupación de la familia que les inquieta especialmente, pues entonces ya se pone en marcha un plan de apoyos como tal y entonces empieza la intervención más de manera frecuente, semanal. Así. Y esto lo mantenemos pues, hasta los 3 añitos. Empezamos cada 3 meses, luego cada 6, a partir de los 12, a los 18, a los 24 y la última de los 36 es un poco, pues suele estar todo bien, pero bueno, por quedarnos más tranquilos de que la evolución es buena. Yo quería también comentar, pues por ejemplo, a los que estéis más, dando las gracias a los que sois del ámbito educativo y que también estáis participando, a mí una de las escalas que me gusta mucho, la de implicación, la de engagement, que sabéis que se llama, y que sobre todo lo que nos viene a decir, para que lo entendáis, es cuando ponemos los apoyos en el contexto escolar, lo que deberíamos de tener en cuenta es cómo el niño participa en cada uno de esos entornos, ¿no? Muchas veces los apoyos se ponen más por un horario o por disponibilidad de la persona que va a hacer ese apoyo. Yo creo que ese es un cambio de mentalidad grande que hay que hacer, que es a la hora de hacer la evaluación, no la podemos hacer fuera de, tengo que ver en el contexto donde está el niño cómo va a participar. Nos hemos encontrado muchas veces que el apoyo está dentro del aula en el momento de la asamblea, que justo es cuando el niño a lo mejor está participando y no necesita el apoyo está ahí sentado. Y en cambio luego ese niño, en el momento de psicomotricidad, por el motivo que sea, tiene una necesidad a nivel de apoyo por sus necesidades motoras y en cambio el apoyo no está, se ha ido a otro lado. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso a nivel educativo siempre decimos, si hace falta más manos, más gente, claro que hace falta más apoyos, pero primero ¿no? veamos realmente dónde hace falta ese apoyo, que no se convierta en esa dichosa sombra
que se pega al niño, ¿no? La necesidad de más apoyos, si esa sombra te está todo el día con el niño, y que luego nos encontremos con niños que cuando le preguntas quién es tu mejor amigo, sabéis de quién nos dice el nombre, ¿no? O lo dice del apoyo, porque realmente ha tenido una persona pegada a él todo el día. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de la valoración, los niños que están en contexto escolar, que compartimos con los de atención temprana y con el ámbito escolar, valoremos apoyo en base al nivel de participación en cada actividad. No sé si alguna pregunta más. Yo creo que hemos... Bueno, están preguntando por si alguien... utilizamos la CIF de infancia. Sabéis que en la Confederación están haciendo un trabajo de adaptación de la CIF, igual porque es funcional para los chicos con parálisis cerebral. Y es una herramienta más, por supuesto. O sea, es lo que decíamos, que cada uno que encuentre con cuál se va a sentir más cómodo siempre que cumpla los requisitos y los criterios que hemos comentado antes. No sé, Marga, Carolina, Carmen, Paola o María, que estáis ahí detrás, si hay más preguntas. Si no, si os parece... no sé quién está compartiendo pantalla ahora. Ay, yo, perdón, ¿no? Nada, no te preocupes, Marga. Fenomenal. No. Yo, si queréis, nada, deciros lo que os están comentando Paola y María en el chat de... Perdonad, lo que están comentando María y Paola en el chat de la encuesta que, de enlace a la encuesta que os pedimos que, vamos, voluntariamente rellenéis. Y por nuestra parte, Marga, Carolina y Carmen, daros enormemente las gracias, como siempre, porque sé que lo que hay detrás de trabajo, de lecturas, es enorme. A María y a Paola por ayudarnos en el chat. Y si os parece, nos volvemos a ver el próximo miércoles 29 de abril de 10 a 11 aquí en este enlace de Zoom. No sé, Marga, si quieres decir algo más para terminar. Nada, yo simplemente que todo el equipo forma parte del proceso de evaluación junto con la familia y que ya no tengamos esa mentalidad de que solamente evalúa uno. La evaluación es un proceso continuo en el que todos formamos parte. Pues que tengáis un feliz miércoles. Un saludo.